Nuestro amigo, nuestro entrevistado, el ingeniero Raúl Paulinovich, pero sí vamos a poder charlar con él en relación a un tema que ayer comenzábamos a transitar en nuestro programa y que tiene relación con aquello que se esperaba con ansia, ¿no? Una cosecha extraordinaria de este 2024. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Molly? ¿Cómo estás, Molly? Bueno, los amigos lo conocemos como Molly, el ingeniero Paulinovich, ingeniero agrónomo. ¿Qué tal, Molly? Buenas noches, ¿cómo estás? Internet me está jugando una mala pasada. Le está jugando una mala pasada. ¿Podríamos decir que esa mala pasada también la está jugando o ya la jugó el tiempo con respecto a los resultados de la cosecha, Molly? Sí, lamentablemente se dan estos episodios inesperados donde hasta los climatólogos se les escapa la tortuga, en el dicho del filósofo Maradona. Te diría que hasta fin de enero la realidad de la zona pampeana era una, y la primera semana de febrero, con los intensos calores que los sufrimos en Venado Tuerto, sí. Y en otro lugar del país, generó una depreciación del estado fenológico, como se dice técnicamente, de los cultivos que sorprendió a todos. Y las primeras estimaciones a partir de ese hecho climático negativo dejan en la soja de segunda, que es la que se siembra tarde después de los cultivos de invierno, unas 100.000 hectáreas perdidas, definitivamente. 100.000 hectáreas, ajá. 100.000 hectáreas, sí. ¿Y esto? 100.000 hectáreas a 4, ponele a 3 toneladas por hectárea, 3.000 son 3 millones de toneladas menos, ¿no? Es muchísimo. Barbaridad. ¿En qué medida de esto, Molly, impacta en las cifras finales, ¿no es cierto? Si es que esto se puede traducir en dinero contante y salario. En las cifras finales que cualquier gobierno estaría en este momento dibujando como para decir, bueno, puedo contar con esto, juegan distintos elementos. Ajá. El primer elemento es el elemento climático no esperado, que también influye en otros lugares del planeta y que indirectamente incide en nosotros. Esto a nosotros, hasta el 30 de enero, digamos, el gobierno nacional, el gobierno de turno, porque esto le podría haber tocado a Massa, totalmente, a Patricia Bull, a cualquiera, estaba haciendo números con 65 millones de toneladas de maíz, 55 millones de toneladas de soja, y hoy está en 48 de soja y 58 de maíz. Hoy no quiere decir que estas sean las cifras definitivas. Correcto. Y también hay un deterioro de la calidad de toda esta producción, porque cuando existen estas elevadas temperaturas, biológicamente hay una intensidad de sobreproducción de insectos y de hongos. Vos sabés muy bien, vos sos médico, sabés que los hongos desarrollan muy bien con buena humedad con la y humedad. Temperatura. Exacto. En muchos lugares humedad existía, pero la temperatura hizo de que eso se evapotranspirara y bueno, los hongos proliferaron y generaron daño foliar. Y sabemos la hoja en el momento fisiológico del llenado de grano, de la formación del grano, es fundamental, porque ahí es donde se hace la fotosíntesis, donde se elaboran los micronutrientes y la energía necesaria para que se llene el grano y se forme el producto final, que es el poroto de soja, el grano de maíz, de lo que sea. Todo eso pasó en esta semana. Y uno recorriendo la zona, además, realmente ya se nota. Lo ve en el impacto visual. Lotes manchonados y maíces ardidos, que en muchos lugares hasta se picaron, se cosecharon anticipadamente para utilizarlo como forraje de los animales. Son cuestiones que tienen que ver con, vos decís, pero ¿cómo puede ser una semana y con una buena situación climática durante todo el mes de enero, donde estos acontecimientos son normales en enero, las altas temperaturas? Se dio en la primera semana de febrero. Exactamente. Como se dieron también intensas lluvias en muchos lugares del país, donde por inundación se perdieron cultivos. O sea que por todo lo contrario. Por todo lo contrario. A nosotros nos tocó la sequía, pero en otro lugar es la inundación. O sea que todo un complejo nacional en donde el impacto del cambio climático sin duda tiene un efecto decisorio.
Y fíjate vos que eso tiene un dato de los números del país. Esto hace de que, a pesar de las pérdidas, todavía no se impactó en el precio del maíz y de la soja. Y en el caso de la soja, se da un fenómeno bastante raro a nivel mundial, que está ligado al tema de la guerra. En la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Ucrania-Rusia. Sí. En la guerra de Ucrania-Rusia, desde el punto de vista de los alimentos, el elemento en discusión es el girasol, porque tanto Rusia como Ucrania son los principales productores mundiales de girasol. Como, obviamente, en un proceso de guerra hay dificultades de transporte, de puertos tomados, cultivos que no rinden lo suficiente, y hay una necesidad de hacerse de dólares tanto de Rusia como de Ucrania. Por lo tanto, hay una sobreoferta de aceite de girasol en el mundo, lo que ha hecho de que el precio del aceite de soja se deprima y el precio de del resto de los aceites se deprima. Entonces, se ha una situación inédita que no se daba en el mundo desde la década del 70, que es que el aceite de palma hoy tenga mejor precio y mejores condiciones que el aceite de soja, de girasol, de colza, que son de mejor calidad que el aceite de palma. China pasa a comprar hoy más cantidad de aceite de palma, lo que genera un incremento de precio. ¿Por qué? Porque le conviene más transformar el aceite de palma en biocombustible, que es para lo que lo compra China, y venderle ese biocombustible a Europa, que está necesitada en función del tema de la guerra. Todo un círculo. Y también Rusia y Ucrania están liquidando stock de aceite de girasol, porque este tema de aceite de palma lo deprime y ellos necesitan recursos para autofinanciar el tema de guerra. Y eso hace de que la soja pase de ser la reina de las oleaginosas y demás a ocupar el tercer lugar. Entonces, nuestra soja, la soja brasileña y la soja americana hoy, salvo los americanos, que ellos tienen un autoconsumo importante para biocombustible, no es en nuestro caso, sí un poco Brasil, tenga bajos precios. Por lo tanto, este tema, más el tema climático, hace de que las expectativas de recaudación de dólares del gobierno a partir del 15 de marzo se vean disminuidas. Sumarle a eso de que también existe un fenómeno de que, como no hay posibilidades de recurrir a instrumentos de reemplazo del valor de la soja, llámese dólares o euros, porque no se pueden comprar, al menos en el mercado legal, también hay una, se están observando pocas ventas a futuro, pocas ventas directas, porque los productores prefieren quedarse con los granos, ir vendiendo lo necesariamente suficiente para pagar sus deudas, y en vez de tener comprar un dólar, un euro o una obligación negociable, quedarse con el grano, que de última sigue siendo un equivalente a dólar. Ahora, Molly, también está el tema de que por ahí se habla que automáticamente, llegada la cosecha, todo ese dinero va a estar a disponibilidad del gobierno, y eso, en charlas que hemos tenido, vos me explicabas, no es así, no ocurre de esa manera. No es que hay un chorro de dólares que ingresan. No, primero que hay otro tema del que se habla poco. Ya el gobierno nacional, los agroexportadores le anticiparon retenciones al gobierno que se fue a cuenta de esta cosecha. Claro. Por lo tanto, el número real ya no es el que dicen los números del tonelaje cosechado. Correcto. Hay un alto porcentaje de las exportaciones de maíz que se van a empezar a embarcar este año que ya tiene las retenciones pagadas, se calcula un 30 o un 40%, ya está pago, dinero que usó el gobierno anterior y que está usando este. Correcto. Y de la soja más o menos un 20% también, ¿sí? Que ya es un dinero que el Estado lo gastó, por lo tanto no va a ingresar. Y esos dólares, a partir de decisiones políticas del actual gobierno, las agroexportadoras hoy, especulando con una posible nueva devaluación que corrija una distorsión que se está dando, no lo van a ingresar inmediatamente del embarque de los, porque ahora tienen el permiso para hacerlo. El año pasado tenían un límite, hoy no tienen ningún límite. Entonces, exacto, lo van a ir ingresando en la medida de que el valor de ese dólar en pesos justifique la famosa liquidación. No es un problema solamente de los productores. Los productores te van a hacer exactamente lo mismo, van a ir vendiendo, pero el productor cobra siempre en pesos. Claro, claro. El productor no tiene los dólares. El que ingresa el dólar es el exportador, que es el que maneja el mercado
el gran mercado de las de los granos y oleaginosas. Ahora, entonces, aquí hay también disparidad sociopolítico-económica, ¿no? Esta vertiginosa modificación de la realidad por la guerra, un hecho que nadie tenía en cuenta, desde luego, también tiene que ver con países que ya comienzan a independizarse, ¿no?, entre comillas, de Argentina en cuanto a la provisión de elementos. Me contabas también que Brasil está llegando al autoabastecimiento de trigo, por ejemplo. El Brasil tiene un proyecto de hace años. O sea, si hay un país en América, después de Estados Unidos, que tiene un plan estratégico no modificado por distintos gobiernos, distintos signos políticos, te diría que el plan estratégico agroalimentario de Brasil se nace con Collor de Mello. Fíjate, sí, la orientación política de Collor de Mello. Nada que ver con Lula. Un personaje muy parecido, si querés, a Milei. Totalmente. ¿No? Y bueno, después de Collor de Mello vino Fernando Henrique Cardoso, vino Lula, vino Dilma y vino Bolsonaro. Hasta no se modificó para nada. Por lo tanto, ellos tienen estrategias a mediano plazo como política de Estado que no se modifican. Una de ellas en aquel momento fue el autoabastecimiento de carne y transformarse en país exportador de carne. Eso lo lograron y hoy son el número uno en exportación de carne en el mundo. Y hoy están en un plan que nació en el 2020, en plena pandemia, que para el término de 5 o 6 años ellos debían lograr el autoabastecimiento de trigo. Si no es el año que viene, en el 2027, Argentina va a ser un proveedor más de trigo y va a tener que buscar un mercado en el mundo a quien venderle las 6, 7 millones de toneladas que los brasileños nos compraban seguro todos los años. Bueno, son políticas de Estado que no existen en la Argentina, ¿no? No es que no existan con Milei, no existieron tampoco en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri. Estamos, por ejemplo, ¿no? Te digo, estamos todo el mundo desesperado y vos escuchás a periodistas económicos hablando del ingreso de los dólares, del agro, que obviamente van a ingresar y van a ingresar en mucho más cantidad que lo que no ingresaron el año pasado. Pero eso se da en un flujo que empieza en marzo y termina en octubre, noviembre. Mensualmente va a haber ventas, como todo el mundo va vendiendo utilizando tus ahorros o tus ingresos para satisfacer las necesidades de todos los meses, nuevas siembras, nuevos productos, nuevos agroquímicos, bueno, en fin, lo que en el agro se utiliza. Ahora, y en el caso del trigo, por ejemplo, que se inicia la campaña dentro de 30 días, no se sabe cuáles van a ser las condiciones, si vale la pena sembrar o no sembrar, qué precio va a tener el trigo, si van a seguir las mismas condiciones de retención, en fin, es toda una nebulosa donde vos tenés que invertir y no sabés en qué condición. Bueno, y para terminar, una cuestión conceptual, ¿no? Después de tantos y tantos años, sigue siendo el rubro agrícola o agropecuario, si querés, una suerte de salvavidas esperado por todos, como para sacar un poco la cabeza del agua. El país debería... Sí, lamentablemente. Sí, sí, sí. Lamentablemente, porque debería ser el sector agroindustrial una de las tantas paletas de un componente. Bueno, este año se va a incorporar petróleo y gas, que va a generar, se habla de 5 mil millones de dólares, ¿no? Sí. Ya está exportando Argentina petróleo, se va a incrementar la exportación a Chile. Así es. Ya se licitó la continuidad del gasoducto de reversión hacia el norte para poder exportar, bueno, eso. Y el tema litio, que también ahí en el tema litio también hay mucho comentario, hay mucha falacia, ¿no? Porque el litio lo único que le deja a la provincia es un 3, un 4, un 5% como máximo de regalías. Y hoy, por ejemplo, escuchaba al gobernador de La Rioja que lo que él recibe de la regalía del litio no le alcanza para cubrir la masa salarial mensual de la provincia. Que tampoco, viste, todo. Porque son esquemas de inversiones a largo plazo, donde solamente las provincias cobran una regalía muy pequeña y el gran negocio lo hacen las empresas. Que invierten y se llevan el carbonato de litio, que no es lo que se debería llevar, sino que debería haber algo que mucho se dijo, pero no existe todavía en Argentina, una industrialización para darle valor agregado en esas tres provincias que son las más ricas en litio. Por eso te digo, hay mucho fuego amigo, pero a la hora de los bifes, como decimos en el campo, no existe. No pasa nada. Así es. Molly, te mando un abrazo. Gracias, como siempre, y hasta una próxima ocasión.
No, valdrá la pena dentro de 30 días volver a hablar cuando tengamos ya la cosecha, claro. Qué es lo que vale, ¿no? Hablar sobre los granos cosechados, ¿no? Porque muchas veces se elocuran y se hacen cálculos sobre la base de lo que no existe, sobre su posición, ¿no? Bueno, en el campo se dice, la cosecha existe cuando el grano está arriba del acoplado. Bueno, exactamente. Sí, hablemos sí. dentro de 30 días. Hablemos dentro de 30 días. Gracias, Moli. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias, Abel. Que andes bien. Bien, es el Moli Paulinovich, un querido amigo, pero además un especialista. Esperen que voy a cortar esto. Tuvimos como comunicarnos telefónicamente con algunas imágenes ilustrativas, además de su rostro. Pero lo importante es lo que comentó, ¿no? Siempre es la intención es acudir a las personas que pueden contarnos con mayor detalle de qué se trata un tema, ¿no? A veces los legos, como el que les habla, en determinadas cuestiones como esta, por ejemplo, pueden comentar, repetir un título, pero eso a veces esconde una realidad bastante o mucho más compleja. Y este es el caso, ¿no? El ingeniero Paulinovich nos contaba sobre, bueno, primero las consecuencias indeseables, por cierto, de las cuestiones de clima, ¿no? Que trajeron esta merma en lo que seguramente será la cifra final que se esperaba superior. Y en segundo término también, lo importante, es cómo va cambiando, ¿no? la realidad económica de países que, como Brasil, nuestro socio, nuestro vecino, gigantesco vecino, tiene un plan estratégico que ha logrado atravesar las distintas presidencias en pos de un objetivo común, cosa que la Argentina nunca ha podido lograr, ¿no? Pareciera como que se resetea el país cada vez que ingresa un nuevo gobierno. Y claro, al resetear hay que comenzar de cero, ¿no? Y queda atrás, inútil, el camino ya recorrido. Brasil está a punto de autoabastecerse de trigo, como contaba Moli, y eso, así como otras cuestiones que también mencionó, tiene sus consecuencias en las cifras finales de nuestra economía aquí en el país. Y conceptualmente, el hecho de que, en vez de haber diversificado más los canales de llegada de divisas al país, todavía sigue siendo el sector agropecuario fundamental, ¿no? Si no funcionara, la verdad que sería catastrófica la situación del país. Ya nos estamos despidiendo, contándoles que mañana volvemos, si Dios quiere, a las 8 de la noche, pero sugiriéndoles, aconsejándoles que no se vayan, porque todavía hay mucha información, un caudal muy importante. Ya llega Noticias en HD con Emanuel Fuertes y desde luego traerá toda la actualidad en lo que hace a lo local, a lo provincial y muchas cosas más. Eso será dentro de poquitos minutos. Nosotros nos despedimos, esperemos que termine usted muy bien la jornada y mañana, si Dios quiere, a las 20 nos reencontramos aquí en Ver TV en este ciclo de 60 minutos de Fuera de Agenda. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.